hicimos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hora? La hora, acordate de despertarnos bien temprano para que cuando todos duermen yo vengo, te visito y estamos cerca, bien cerca. ¿Te acordás? ¿Eh? ¿Qué? Y despertate, mi amor, ¿no querés estar conmigo? Ah, sí, mi amor. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Pero déjame entrar entonces, ¿sí? Sí. Ahí está. Mi amor. ¿Muchas ganas? Muchas ganas. Yo también, mi amor, muchísimas ganas, mi vida. Muchas ganas. Sí. Tenemos una deuda enorme, enorme, ay, ponernos al día. ¿No? ¿Qué, esto es despertarnos hasta ahora? Y si no nos despertábamos, y no poníamos el despertador como hacíamos para ponernos al día. Tenés razón. Tenemos una deuda enorme, 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 mi amor. Nos debemos muchas cuotas, bebecitos. Mimitos, ¿eh? Cuotas atrasadas. No sé si voy a poder todo en la mañana, Juan. No sé si cuotas atrasadas, mi amor. Que lo vamos a... Juan. ¿Eh? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada, mi amor. Juan. No tiene importancia, la verdad. Ay, Juan, ¿qué pasa? ¿Algo te pasa porque te cambió el humor? No, se me va a pasar. Mi amor, no sé qué va a pasar. Quiero que hablemos porque así no vamos a poder disfrutar nada. ¿Qué pasa? Que estábamos hablando recién del pago de las cuotas y todo eso. Y me acordé del pago de la cuota de la hipoteca, eso. ¿Qué hipoteca? ¿Cómo que hipoteca? La hipoteca de nuestra casa. Ah, sí, la pagamos. ¿La pagamos? ¿Mm? Sí, vos la pagaste. ¿Yo? Sí. No, yo no pagué nada. ¿Cómo? A menos que la hayas pagado vos. Yo no. Pero vos la tenías que pagar, te tocaba a vos. Yo no lo habíamos hablado. Yo creí que vos la habías pagado. ¿A vos creíste que yo? ¿Sí? Ay, Dios. ¿Qué? Esa cuota ahora está vencida y vamos a tener un gran problema. ¿Y por qué me lo decís a mí? Y porque la casa es de los dos, mi amor. Sí, bueno, pero eso es un tema del gerente. Y vos siempre fuiste mi gerente, además de mi marido, ¿no? Pero te olvidas que ya no sos la señora ocupada y distraída. Ahora sos mi esposa. Y tenés responsabilidades sobre esta casa tanto como yo. Ay, Juan. ¿Qué? ¿Y nosotros? Y nosotros ahora vamos a tener que hacernos cargo de esta situación, gravísima, gravísima. Ay, 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 qué locura. Ay, qué vida tan dura. Ay, ay, ay. Él resuelve problemas y a ella le da su amor. Un problema se presentó en el ámbito familiar. Los de afuera empezaron a llegar y así todo se complicó. Todo se vuelve confusión, pero ellos se quieren igual. Y la culpa nunca es de los dos, él todo lo puede arreglar. Ay, 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 qué locura. Ay, qué vida tan dura. Ay, 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 ay. Él resuelve problemas y a ella le da su amor. Ay, 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 qué locura. Ay, qué vida tan dura. Ay, 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 ay. Él resuelve problemas y a ella le da su amor. Un problema se presentó en el ámbito familiar. Los de afuera empezaron a llegar y así todo se complicó. Yo no tenía por qué saber que vos querías que pagara la bendita cuota. Tenés la obligación de saber cuándo, cómo y de cuánto es la hipoteca. Decime, Luchita, ¿vos pensás que me quedaría bien un peinado como el tuyo? Ay, no sé, mamá, no sé. Es que yo no tengo el pelo tan largo. Bueno, entonces no. Ay, me lo decís así, con tanta frialdad. Bueno, sí. ¿Y cómo podés saber sin mirarme? Ay, no, mamá, no, no te va a quedar bien. Es más, te va a quedar espantoso. Ingrata, ¿cómo le podés hablar así a tu madre que te dio la vida? La vida se da, querida suegra, no se reprocha. Ah, vos lo decís, que me despertás a las 5 de la mañana solamente para hacerme reproches. Ah, era eso. Mamá, no te metas, por favor. Ahora entiendo. ¿Usted qué sabe? Está sin dormir. Sí, exactamente. No la dejé dormir en toda la noche. Vaya a saber qué estuviste haciendo toda la noche. No lo sabe. Vamos. ¿Atrevido? Ah, querida suegra. Una mujer casada como usted, con 4 hijos. ¿No sabe lo que hace un matrimonio cuando no duerme? ¡Usted es un grosero! Y vos harías mejor en dormir. Así no te levantás con esa cara de amargada que tenés. Ay, yo no lo puedo creer. Yo estoy casi sin dormir para que para esto. Yo puse el despertador porque tenía tantas ilusiones. Tenía tantos problemas. Sí, y ahora sí, uno sí, más. Sí, ahí está. Sí, claro. ¿Sí? Buenos días, señor. Buenos días. Permiso. Uy, pero qué linda que está. ¿Perdón? La casa de mi tío. Perdón, ¿usted quién es? El sobrino. ¿De su tío? El dueño de esta casa. Ah, el ex dueño. Bueno, eso todavía está por verse.
¿Qué dice? Ustedes deben la última cuota de la hipoteca, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno. Mi señora. Mi marido. Mi marido. No. Hubo un malentendido. Ese es el problema. No. Lo que pasa es que mi marido se olvidó de. No, en realidad él pensó que yo había pagado la cuota, pero no, yo no lo había pagado. No, mejor se lo explico yo. Yo pensé que. No me explique nada, total, no vine a enterarme de cuestiones domésticas. No queremos enterarlo. Queremos contarle qué es lo que pasó para que usted sepa. Claro, pero lo que pasa no tengo tiempo. Sí, el señor tiene razón. Vayamos a lo concreto. Ahí está, eso me gusta. Ahí está. El problema es así. Hay una deuda y nosotros la vamos a pagar. Hubo un malentendido. No. Lo que pasa. No. Yo voy a pasar por la escribanía y entonces voy a efectivizar. No, me parece que usted no me entiende. Sí que entendí. ¿Cómo lo voy a entender? Entendí perfectamente. Hay una deuda, usted quiere cobrarla y nosotros tenemos la obligación de cumplir con esa deuda. ¿Es así? No es así. Ah, ¿entonces cómo es? No quiero que me pague nada. ¿Cómo? Al contrario, yo le voy a pagar a usted. Le voy a devolver todas las cuotas que pagaron hasta hoy. ¿Qué dice? Que voy a ejecutar la hipoteca. ¿Qué? Enseguida volvemos. Un segundito. No se vaya. Un cafecito le traigo. ¿Me puedes explicar qué es lo que está pasando? ¿Si lo supiera? Vos lo sabés, vos lo sabías. ¿Qué? Por eso estabas tan nervioso, Juan. Pero yo no sé nada. En mi vida había ese loco, ni sabía que el dueño tenía un sobrino. Ni sabía que lo conocería hoy, ni qué busca. Pero ¿cómo? Se dijo ejecutar la hipoteca. ¡Pues está loco! ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que está en condiciones de devolvernos el dinero que hemos puesto y quedarse con la casa. ¿Con nuestra casa? ¡Ah! A buena hora te acordaste que es nuestra. Ah, no había café. Ah, gracias. ¡Hello, family! No había café, ni tranquilidad, ni intimidad, nada. ¿Perdón? No, nada. Bueno, siga. Bueno, seré breve. Sí, a ver, ¿qué pretendo? Les cuento, pero primero voy a tener que hacer un poco de historia. ¡Hello, ma! ¡Ay, mi cuchita, qué suerte que viniste! ¿Para qué me llamaste? Quiero que me mires el pelo. Ok, me voy. No, vení, no te vayas, por favor. Pero, mamá, yo tengo cosas mucho más importantes que hacer que venir acá a mirarte el pelo. Decime una cosa. Si yo me pongo extensiones, ¿crees que me podré peinar como Lucía, así con el cabello recogido? ¿Lu? Ni la vi. Bueno, y así fue como transcurrió mi infancia en esta casa. Por eso, cuando me enteré que el tío había vendido la casa, para mí fue un golpe muy duro, ¿comprende? Ah, ¿usted no lo sabía? Yo estaba en el exterior. Vine la semana pasada y ahí fue cuando me enteré que el tío había vendido la casa que había sido destinada para mí desde siempre. ¿Y nosotros qué tenemos que ver? Bueno, ustedes no pueden tener el mismo compromiso afectivo que tengo yo para vivir aquí. Bueno, ¿usted qué sabe? No. Sucede, señora, que hace 20 años que sueño con vivir entre estas paredes. Por caminar por ese parque donde jugué cuando era niño. Por eso, señores, no pienso renunciar a esta casa por nada en el mundo. Mire, yo puedo llegar a comprenderlo. Pero va a tener que resignarse, porque nosotros... Tienen que irse de aquí, por favor. ¡No! Yo le puedo dar toda la plata y puede conseguir algo mejor. ¡No! Mire que le conviene. No, Juan. No y no. Piénselo, Juan. No tengo nada que pensar. Mi única respuesta es... Hola, Florencia. Mirá, no resultó, ¿sabes? Sí, claro, le hablé de la plata. Sí, le dije lo de la infancia, le hablé de la hipoteca, pero no. Parece que el tipo es un tipo muy, muy firme, ¿sabes? ¿Pero vos tenés realmente noción de lo que significa para nosotros esta casa? Bueno, deja. Algo se me va a ocurrir. Juan, ¿te das cuenta que pusimos el despertador a las 5 de la mañana para estar juntos? No me digan nada, no hablemos por un rato, porque siento que hoy voy a explotar. Sí. Permiso. Sí. Juan, con respecto a la hipoteca, yo creo que tendríamos que... ¿Te vas? A la escribanía. ¿A pagar? A intentar pagar. Que te vaya bien. Gracias. No hay de qué. Mam, ¿qué es esta antigüedad? Lo que ves, una peluca. Sí, del Museo del Horror. Era de mi madre, de tu abuela. Bueno, del museo era. No la tenía guardada, la verdad es que nunca la usé. Con mi pelo no ha sido necesario. ¿Y para qué la sacaste? ¿Para ponerle naftalina? No, para ensayar. Para probar a ver cómo me quedarían unas extensiones.
¿Por qué no te fijas en esas revistas a ver si encontrás algo apropiado para mi look? No, acá no creo que sea nada apropiado. Ay, lo que pasa, mi cuchita, es que estoy cansada de mi pelo, estoy aburrida. Y son tantos años, ma. Ojo que yo siempre me he renovado. Y es lo que pienso hacer ahora, renovarme. ¿Te vas a hacer un lifting? No, voy a cambiar mi look. ¿Ahora? Ya. ¿Y a vos te parece que este será un buen momento? ¿Qué querés decir? ¿Y cómo? Que uno no puede tomar decisiones así de un día para el otro. Hay que consultar a la gente, hay que tomar ciertas precauciones. ¿Cómo cuáles? Y cómo consultar al biorritmo, la carta astral, al hermano Correa, a gente que sabe sobre estas cosas. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Me extraña, man. Y no entiendo, explícame bien. ¿Pero acaso no sabes que si te cortas el pelo cuando los astros no te favorecen, te podés quedar pelada? ¿Qué? ¡Completamente pelada! ¡Ay, no! ¿Y? ¿Pagaste? No. ¿No te alcanzó la plata? No. ¿No estaba el escribano? Sí estaba. ¿Y entonces? Y no me quiso cobrar. ¿Por qué? Y porque tenía orden de no aceptar el dinero. ¿Y ahora? Ahora no sé, no sé. Pero voy a defender con todas mis armas esta casa, solo o acompañado. Caga es la solución. Pero, mi cuchita, ¿qué estás diciendo? Caga, mam. El Centro Argentino Gratuito de Astrología. ¿Y ahí te internan? Depende. ¿Por qué no llamás vos haciéndote pasar por mí? Dame el número, yo te marco. No. Habla vos. Yo no puedo. Imposible, mamá, porque ellos se dan cuenta de todo. Perciben. Y si perciben que les mentimos, puede ser peor. Marca, tranquila. Dale pico. A ver. Ahí está. Hola. Hablo con el... ¿Se haga? Sí, mi nombre es Gloria. Tengo unos 4 años... Soy joven, muy joven. Y llamo porque necesito que un profesional me haga una carta astrológica de urgencia. Ah, no tienen. Ah, muchas gracias. ¿Qué hago? Toma, marca otro. Acá tengo. Toma, este es otro. Ay, chica, pero tené cuidado. Yo soy una señora de nivel. No estoy para andar diciendo guarangadas por teléfono. Marca, por favor, 541-30... Muy bien, nos vemos la semana que viene. Cualquier cosita, me llama. Hasta luego. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Me espera un segundito? Hola, Lucy. ¿Qué haces, Bernie? ¿Cómo estás? Bien. ¡Hijito! ¿Qué haces, bebé? Mi amor, cuídate, ¿eh? Sí. Cuídate mucho, pásala bien. Chao, bueno, chao, hasta luego. ¿Qué? ¿Se van de paseo? Sí, vamos a ir a un lugar donde nada es rutina y todo es diversión. ¿Ah, sí? ¿Que van al circo? No, me extraña, Juan. ¿Un festival? No, a una plaza, Juan. Yo quiero ir a la juguetería, pa. ¿Para qué? Quiero elegir un auto control remoto. Pero hijo, con un día como este de sol magnífico nos vamos a meter si en una juguetería. Si encuentran algo lindo, me avisan y lo compramos. ¿Cuál es el problema? Gracias, Juan, ¿eh? Bueno, usted es una masa, ¿eh? Bueno, vamos. Adelante, la doctora lo va a atender enseguida, No, hijo, vamos a la plaza. No. Buenos días. ¿Me puedes esperar en el parque, por favor, hijo? Espérame en el parque. ¿Cómo le va? Buenos días. Soy inspectora municipal. ¿Y qué es lo que quiere inspeccionar? Vengo de la Dirección de Asuntos Particulares. Bueno, yo soy un asunto muy particular porque a mí mi mamá me hizo muy lindo. Estoy hablando en serio, caballero. Bueno, yo también. ¿Usted es inquilino o propietario? No, pues yo tengo... Pero explícame, porque yo le puedo... Mire, estos son los planos de esta casa. Vea por acá. En la cocina y en la parte de atrás. Sí, en el trasero, digamos, digo... Sí, en la parte trasera de la casa y en la delantera también. Sí, bueno, ¿y qué delantera, no? Con problemas. Bueno, no parece. Sin embargo, los tiene y muy serios. Venga, le muestro las zonas y le explico lo que sucede. Por acá. Hola. Con el hermano Ezequiel, por favor. ¿Qué? Ah, el hermano está en Europa. ¿Y con quién hablo? El cuñado. No, claro, yo necesitaba una atención de urgencia. Muchas gracias. Hola. Hola. Con el Pai Pepe. Ah, no tiene turno hasta dentro de 6 meses. Qué lástima. No, era por una urgencia. Muchas gracias. Hola. Hola. Era para consultar el biorritmo. Que no tienen sistemas hasta pasado mañana. Y no lo puede hacer así a mano. No importa que sea en computadora. Artesanalmente, digo, no. Oh, es una verdadera lástima. Adiós.
¿Qué hago, Vicuchita? Pero, mam, no te preocupes. Yo acá tengo al Pai Maresca, a la Mai Silvina Blasco, a la Mai Paulina, al Pai Trapito. Hay un montón. Alguno de todos esos te va a atender. Usted mismo acaba de comprobar las zonas afectadas. Bueno, sí, no me caben dudas. Por lo tanto, y a partir de los estudios que han realizado nuestros arquitectos, tengo que decirle que esta propiedad tiene un diagnóstico inequívoco. ¿Cuál? Peligro de derrumbe. ¿Qué? Lamento comunicárselo, pero es mi deber. Antes de que suceda una desgracia. Bueno, pero no, pero ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna solución? Lamentablemente no. Habría que tirarla abajo y construirla de nuevo. Con lo cual, lo más aconsejable, si usted me permite... Le permito, por favor. Es que la vendan cuanto antes y se vayan. Bueno, no depende totalmente de mí, ¿no? Insístale, su familia, es la única. Bueno, ¿pero qué les digo? No sé, usted sabrá, el peligro es inminente. No, pero mi hijo vive acá. ¡Vamos, papi! ¿Se da cuenta mi hijo sepultado bajo los escombros? Bueno, puedo sugerirle algunas medidas paliativas. Evite todo tipo de vibración. No, pero si acá no hay vibraciones. Hasta la más pequeña, podría ser mortal. No se demore y recuerde, el peligro es inminente. Adiós. ¿Quién era? ¿Qué dijo? No, una inspectora, hijo, que tu pista con los autitos, hijo. No puede estar acá porque tiene miles de vibraciones tu pista con los autitos. ¿Qué decís, pa? Hijo, pero por favor, no podés tener tu pista de autos en esta casa a punto de derrumbarse, hijo. Anda al parque, salí de acá, anda al parque, hijo. Ruidos en la cocina, no. ¿Qué haces, Bernardo? No, el ruido... Pero mi licuado... No, pero la vibración... ¡No! ¡El ruido! ¿Pero qué te pasa? ¿Te volviste loco? No. El ruido, la vibración... ¿Pero cómo te atreves a detenerme a mí, que soy una mujer independiente, pa? Pero el ruido, la vibración... Pero no me corras el eje de la discusión, ¿o qué? No. Peligro, chicas, derrumbe. ¡El ruido! Domínguez, la próxima vez trate de elegir un día que no haya partido, mejor. No, la vibración, el ruido. Bernardo, no, ¿qué pensás? Salí de acá con esa camiseta, vos también, Tomás. Salí, por favor, vení, Lucía, por favor. Que el señor se de arriba y vos seas de boca, no tiene derecho a que lo saques así, pobre. Quieta ahí, Lucía, el ruido, la vibración, quieta ahí. ¿De qué hablas? Lucía, hay peligro de derrumbe, Lucía. No, si va a derrumbar... Quieta ahí, Lucía, por favor. ¿Qué pasa? Quieta, tengo que decirte, ha pasado algo terrible, Lucía. ¿Qué? Bueno, vos no estabas, Juan había salido y la atendí, me explico. ¿A quién atendiste? Una inspectora municipal vino acá y dijo que esta casa tiene problemas con los cimientos. Ay, no, ¿qué decís? Sí, Lucía, que hay peligro. Ustedes se mudan en peligro de derrumbe, Lucía, acá en esta casa. No puede ser, Bernardo, no puede ser. Yo tendré que llevarme a mi hijo porque no quiero que tenga una desgracia a mi hijo en esta casa. No, quieta ya, quieto, venimos acá, quietos. Lucía, o te mudás o tendré que llevarme a mi hijo, Lucía, quieto, puchirro. Ay, 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 qué locura. Traté de resolver todo esto con un abogado, Juan, y prometió... ¿Qué Juan, es lo que seguís llamando? Juan. ¿Qué pasa? Vino una inspectora municipal. Ah, ¿está todo en regla acá? No, pero, no. Perdóname, tengo urgentes llamados que hacer. Perdóname. Juan, y a mí no me respondieron ninguno de los llamados urgentes que hice. Yo estoy hablando del abogado, estoy hablando del escribano, del juzgado. Yo estoy hablando del pai, del vidente y del astrólogo. Pero vaya. ¡Claro que me voy! ¡Stop! ¿Por qué? No hagas nada sin contestar. ¿Por qué? Porque podrías quedar desdentada. Vamos, Vicuchita, tu amigo no se espera. Bueno, ¿por qué no se van de una vez? Vayan. Sí, vamos, man. De paso le pedimos que destrabe la mala onda que hay en esta casa. Juan, volvamos a lo nuestro, por favor. De acuerdo. Hablé con el abogado y me dijo... La inspectora... Me dijo el abogado que van a mandar una inspección. La inspectora dice que hay problemas en los cimientos de esta casa. Ah, hay problemas en esta casa. Mirá si yo necesito que venga una inspectora para conocer que hay problemas en esta casa. Al sobrino, ¿qué quiere usted? Vengo para que recapacite. Bueno, ya lo hice. Ah, ¿lo pensó bien? Sí, por supuesto. Bueno, le doy toda la plata junta mañana mismo. ¡No! Piénselo. No tengo nada que pensar, mi única respuesta es no. No resultó. Pero entonces lo del derrumbe. Bueno, vamos a tener que pasar a la fase 2. Ay, no sé, no quiero, me da miedo. No, ¿cómo miedo? No, Florcita, por favor, en serio, mirá que sin vos, ponete las pilas, no me dejes. No te dejo, mi amor, no te dejo, pero a mí estas cosas no me gustan. No, vamos, mirá que nos conviene. Un esfuercito más y seremos ricos. Ay. Juan, no me
me estás escuchando. Es que estoy tratando de solucionar un problema urgente, Lucía. Más urgente que un peligro de derrumbe, ¿eh? Sí, porque si la casa se derrumba, la volvemos a levantar. Pero si la perdemos, no nos quedan ni siquiera los escombros. Pero si ese hombre dijo que nos iba a reembolsar el dinero. Ah, ¿te da lo mismo? No. 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 O sea que en la defensa de esta casa estoy solo, absolutamente solo. No estás solo, estoy con vos como siempre. Solo que vos no lo podés ver, eso es todo. Tengo esperanza de encontrar a nadie. Bueno, mi amigo no estaba mal, pero alguno aparecerá, ¿ok? ¿Pero quién podrá indicarme el camino a seguir para cambiar mi imagen? La suerte, bonita. La suerte, muchachita. Me encanta que me lean la suerte. ¿Qué método usa? El método de mis antepasados. El mejor. Y le podemos pagar con tarjeta de crédito. No, el único pago es que siga mi consejo. Solo busco el bien, sigue mis consejos. Bueno, ¿qué ve? A ver, vida larga. Amores y alegría. Fortuna. Siga, siga, siga. Seguridad. Fuerza, mucha fuerza. Y de mi imagen, de mi pelo, no dice nada. Belleza, mucha belleza. Eso ya lo sé, pero de mi corte de pelo. Belleza, seguridad, amores y alegría. Ah, todo lo tendrá. ¡Qué bien! Pero lejos de aquí. ¿Qué dice? Lejos de aquí donde está la desgracia. Debe buscar otros horizontes, otras casas. Esta casa no sirve. ¿Esta es tu casa? Sí. Esta casa no sirve. Veo una maldición en ella. Veo la desgracia. Veo una nube negra que envuelve los techos. ¿La ves tú? No, no. Sí, sí. Yo la veo, sí. Eso, créeme, bonita. Esa nube negra es la desgracia. Es una maldición, gitana. Y dígame, ¿usted no puede limpiar la desgracia de esta casa? Sí, le pagamos con tarjeta de crédito. Es la de Luma. No, limpiar. No puedo limpiar. ¿Pero por qué? Porque la desgracia es mucha. Es una maldición. ¡Maldición terrible, fatal! ¿Qué hacemos? ¡Rajemos! ¡Huyan! ¡Huyan de esta casa maldita! ¡Huyan, hagan las valijas y huyan de esta casa! ¡Maldición, gitana! Hola. Lucas, ¿dónde estabas? Ah, no, si es un reparto, está bien. Haceme un favor. Mira, no tuve tiempo de preparar nada acá y la familia va a tener hambre seguramente. Tráeme algún sándwich, alguna empanada, algo así. Sí, la cantidad, ¿sabes? Ok, gracias, chao. Ah, doctor, Juan le habla. ¿Qué tal? Bueno, mire, no me aceptaron el pago. Sí, pero ¿qué recurso tengo? Claro que me quiero quedar con la casa. Es lo que más quiero en la vida. Pelear por esta casa y quedarme con ella. Tenemos que deshacernos de esta casa antes de que termine matándonos a todos. ¡Ay, apúrate! ¡Es urgente! Sí, búscate algo, mame, porque en mi departamento no hay lugar, eso ya lo sabes, es muy chico. Fue ese hombre, Juan. Él eligió esta casa, él la compró, él trajo la desgracia. Siempre lo supimos. Oh, ¿y ahora cómo hago para convencer a la estúpida de Lucía de que tenemos que irnos de aquí? Simple, ándate. Señor. Fabio Ordenti, mucho gusto. Ajá. Es la primera vez que nos vemos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, no es la primera vez que vengo a esta casa. Paciente de mi hija. Bueno, le cuento, a lo mejor usted me puede ayudar. Con el escribano, por favor. Mire, señorita, es la tercera vez que llamo y usted siempre me dice que está en una reunión. Mire, por favor, usted consulte, no me haga perder tiempo, es muy importante para mí. Usted vuelva a consultar, por favor. Gracias. ¿Sí? Hola. Ah, ¿qué tal, escribano? ¿Cómo le va? Acá Juan. Yo hablé por el asunto de la casa, ¿se acuerda del pago? Entonces lo que usted quiere es recuperar su casa. Exacto, señora. Ajá. ¿Y cuándo traería el dinero? Bueno, ni bien su yerno me dé el ok. Ah, ya mismo. ¿Me da su palabra? Ay, pero por supuesto, nosotros nos vamos a encargar de convencer a Juan. Ay, pero qué lindo. Qué lindo es encontrarse con dos mujeres tan razonables. Y además tan bellas. Tan inteligentes, qué lindo peinado. Ay, ¿le parece? Ah, sí. Puede contar conmigo para lo que sea. ¿Puede ser un vasito con agua? ¿Cómo no? Enseguida. Gracias. Bueno.
olor! ¡Insoportable! Algo huele mal en esta casa. Sí. Bueno, yo no dramatizaría tanto, señora. Es espantoso, ¿no le parece? Ordinario. Asqueroso. Es la napa freática. ¿Qué? 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 Mire, a veces huele a podrido por la proximidad de los pozos ciegos. ¿Sí? ¿Qué pozo? ¿Qué ciegos? Mire, ciego es su yerno si no ve el negocio que le estoy ofreciendo. Tiene razón, estos olores no condicen con una señora como yo. Exacto, sí. La verdad que usted no puede quedarse un día más cerca de los pozos ciegos, ¿sí? No es de nivel. No, claro, en cambio para mí... ¡Ay! Para mí esto huele a rosas. Este es el olor de mi infancia, ¿sabe, señora? Usted que tiene tan buen corazón, por favor, convénzalo. ¿Eh? Porque yo quiero recuperar esta casa donde fui tan feliz de niño. ¡Ay, con usted quería hablar! ¿Y ese olor? ¡Ni se le ocurra sospechar de mí! Ni a mí decirme ninguna grosería. Sí, pero es un olor muy fuerte y me parece que proviene de... Proviene de los pozos ciegos que hay en la zona. Sí, este barrio es un bajón. Bueno, no es el tuyo, Vicky. La desgracia ha caído sobre esta casa. Vamos a tener que mudarnos. Perdón, ¿de dónde proviene esa idea? Una gitana me dijo. ¿Una gitana? Sí, una gitana me dijo que hay una maldición que pesa sobre esta casa. ¿Quién sabe si estos olores nauseabundos no son un aviso del más allá? Hola, córranse, por favor, que voy a... Hola. Ah, señor Bassitelli, ¿cómo le va? Mire, creo que hay unos problemas de caños, dicen que hay unos olores bárbaros. ¿Usted no podría pasar a revisar los caños? Bueno, gracias. Lo esperamos entonces. ¡No sea necio! ¿Quién? Para mí, que los olores no provienen de caño. ¡Esto es una... ¿Quién sabe qué desgracia? ¡Ay, la desgracia! ¡La desgracia! Más o menos, man. Menos mal. ¿Qué es ese olor? Después te cuento. Decime, Norita. ¿En tu casa no sucedió nada raro? ¿Alguna desgracia? ¡Plácido! Sí, ya sabemos que tu marido es una desgracia, pero eso no es ninguna novedad. No, que Plácido se cayó de la bicicleta. ¿Y se mató? Ay, no, mamá, ¿cómo se iba a matar? Se lastimó, pero no murió. ¡Qué lástima! ¡Ay, mami! Es que no entendés. ¿Por qué es tonta? Es que si Plácido se hubiera matado, se hubiera confirmado la desgracia que pesa sobre esta casa y Juan hubiera tenido que devolverla. ¿Devolver esta casa? ¿Pero a quién? Ah, un infeliz que tiene nostalgia del olor a caca que tenía cuando era chico. Teléfono para vos. ¿Quién es? Fabio. ¿Y qué quiere? Lo mismo de siempre. Pues decirle que no, ya está. Decíselo vos. Decíselo vos, por favor. Decíselo vos, Juan. ¿Alguna vez podés afrontar una responsabilidad? Sí, pero es también tu responsabilidad, mi amor. Hola. Hola, Fabio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fabio? No encuentro otra manera de decírselo, pero mi respuesta única, definitiva, es no. ¡No! Se terminó. Ay, pero qué tipo terco, con lo que me costó. Bueno, él se la buscó, ¿eh? Mirá que le dimos oportunidades, ¿eh? Intentamos de todo por las buenas. Ahora... Lo haremos por las malas. ¡Eso! Así se habla, bichito. Siempre dije que mi novia era inteligente. Muy bien. Bueno, me voy. ¡No! Me voy al baño, mi amor, no te asustes. Ah, mi vida, por favor, no me dejes solo, ¿eh? Mirá que yo sin vos no soy nada, ¿eh? Ay. Esta noche, Juan se va a arrepentir, te lo aseguro. Lucas, gracias. Te salvaste y los de pan blanco, ¿eh? Me salvaste porque no tuve tiempo de nada. Gracias, Luquita. Bueno, tranquilo, ya se va a arreglar todo, ¿eh? Capaz. Gracias. Bueno, chao, ¿a dónde vas, Luquitas? Al local, viejo, a laburar. ¿Dónde voy a ir? Si no fuera por vos, nene. Tenés cuidado de no pasar por debajo de ninguna escalera, ¿eh? No atraigas la desgracia. Yo quiero tres. ¿Cuántos? Tres, dijo. Ay, entendí, 13. Ay, basta, por favor, me quieren volver loca. No mencionen a los locos que traen mala suerte. Me alcanza la sal. Pero no se la den en la mano. Mamá, ay, basta con eso, por favor. Ay, es que tu madre se empecinó en demostrarnos que esta casa está maldita y que tenemos que huir. Si está maldita, no sé. Lo que sé es que desde que estamos acá no tenemos más que problemas. Hemos tenido siempre problemas y los hemos solucionado. Sí, lo de la casa no sé. Además dicen que todo es culpa mía. Por tu falta de atención, mi amor. Porque estás todo el día en el trabajo, mi vida. Bueno, no se peleen.
por favor. ¿Qué es la maldición? No era que luciera la luz de sus ojos. Sí, es la luz, la luz, la luz de... ¡Ay, se cortó la luz! ¡La maldición! ¡Ay, esto recién empieza! Velas, velas. Tengo miedo. ¡Ahora van a venir los fantasmas! ¡Ay, no! ¡Y después van a venir los vampiros! ¡No, no, por favor! ¡Otro, ay, por Dios! A ver, ¿dónde está? Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me mira? ¡Ah, la luz! No me mira así, señora Gloria. Mire qué linda se la ve. Juan, yo no sé qué pasa en esta casa, pero algo pasa. Ah, no debe ser de acá. Pero a lo mejor los cimientos es verdad. Lucía, vos también, por favor, téneme, téneme. Pero... mira, mira, mira. Esto, ¿ves? Esto está perfecto. ¿Está no bien? Entiendo. No sé, a lo mejor la casa tiene fallas que al principio no vimos. ¿Pero qué va a tener fallas? ¿Qué estás diciendo? Juan, no querés ver. Y con esta luz, ¿cómo voy a ver? Ay, qué gracioso. Digo que a veces sos muy cabeza dura. Sí, mi madre me lo dice siempre. El agua, los cimientos, la luz, ¿no son demasiadas cosas? Sí, tienes razón. Vos sabés, demasiadas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Demasiadas fatalidades. ¿Y si no fueran fatalidades? Bueno, no sé, casualidades. ¿Y si alguien estuviera detrás de esas fatalidades? Ay, no sé de qué hablas. Pero claro, claro, ahora entiendo. Yo no entiendo. Pero está totalmente claro esto. ¿Qué está claro? Pero este es un plan maléfico para que nosotros podamos ir. ¿Cuándo vuelve la luz? Ya que vuelva, ¿quién podrá evitar el derrumbe? ¿Y cómo va a lograr que desaparezcan los pozos ciegos del barrio? ¡Y la maldición! Contra eso no va a poder, Juan. Sí, 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 tienen razón, porque la cosa es muy seria. Ah, lo reconoce, ¿eh? ¡Al fin! Claro que sí, claro que sí. Acá hay un peligro. ¡Oh! Sí, un peligro. Esta casa está maldita. Lo que quieren es destruir las mujeres de esta casa. ¡Ah! ¡No! Y ustedes no tienen que quedarse acá un minuto más. ¡No, huyan, no, por favor! Yo me voy a mi pasa, casa. Yo me voy pasa, con pasa, vos. Pasa, pasa, vamos, pronto, vamos. Mami, no. Espérame que tengo miedo. Huyan, huyan, huyan. Yo no, Juan. No, mi amor. Me quiero quedar con vos y hablar de todo esto. Yo no creo en eso. Lucía, ¿no confías en mí? Mi vida. ¿Qué? Desde el primer momento confío en vos ciegamente. Entonces vas, mamita. ¿Fabio? Habla Juan. Sí, mire, Fabio, estuve reconsiderando lo que conversamos y me gustaría que nos viéramos, si es posible, aquí en casa dentro de una hora. Muy bien, ahí estaremos. Agarro viaje. Ay, no lo puedo creer. Bueno, pero nos está esperando ya mismo, vamos, ¿no? No sé, me da un poco de miedo todo esto. Tanto llamar a la desgracia. No, no, bichito, ¿cómo? Oíme, no me podés abandonar ahora, en este momento, el mejor momento de mi vida. Mirá que sin vos no doy un paso, ¿eh? Tenés que acompañarme, mi amor. ¿Y qué querías, Juan? Bueno, lo que quiere es firmar el contrato de la entrega de la casa, ¿eh? ¿Logramos? Bueno, mañana mismo le encajamos la casa a estos tipos para que construyan el supermercado en el terreno, ¿eh? ¿Se abrió sola? ¿Cómo se va a abrir sola, Florencia? Estaría abierta, o habría sido el viento. Pasá, pasá. ¿Esa música? Ese es el mal gusto de los que tienen lo de esta casa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Se prendió la luz. ¿Sola? ¿Cómo se va a prender sola? Por favor, Florencia, no tengas miedo, tranquilízate, ¿eh? Le habrá prendido alguien, no sé, Juan, estará por ahí. Juan, señor Juan, señor Juan. Debe estar preparando los papeles, ¿eh? Tengamos paciencia, es cuestión de segundos. Espero que sea pronto, si no... ¿Si no qué? Vos no te movés de acá, ¿eh? Por favor, mi amor, ¿eh? ¿Se apagó sola? ¿Cómo se va a apagar sola? Se habrá acabado. Espero que no sea una trampa.
Otra vez esa luz, Fabio, te dije, acá hay algo. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ahí! ¿Qué? ¿Ahí dónde? ¿Ahí qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Ahí qué? Ahí no hay nada. Por favor, Florcita, calmate. Me pones nerviosa a mí, cálmate. Ay, otra vez. Te dije que no quería ser de gitana. Yo creo en estas cosas, por más trampa que sea. ¿Trampa? ¿Qué trampa que le metimos a esto, ¿eh? La verdad, ¿eh? Con eso del olor a podrido, de la inspectora, de la gitana, eso. ¡Maldición! ¡Esto es una maldición! La verdad que cuando nos entreguen la casa y se la demos a los tipos para que construyan acá el supermercado más grande de la ciudad, nos vamos a volver ricos. ¡Ricos! Da lástima tirar abajo todo esto, ¿no? ¿No nos vendrá una maldición en serio? Por favor, no te pongas sentimental, ¿eh? Con la plata que nos van a dar, vamos a construir muchas casas como esta. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿El viento? ¿Qué? ¿Qué? ¡Un fantasma! ¿A dónde? ¡Un fantasma! ¿A dónde, fantasma? Pero vos te crees tu propia mentira, Florcita. Te lo juro que lo vi. ¡Un fantasma! Pero, ¡te voy a matar! ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Si fantasma. Vos inventaste lo de la maldición. Calmate, por favor. ¿Cómo va a haber un fantasma? A ver, vení. Vamos para allá. Te lo juro que lo vi. Te lo juro que lo vi. Adelante, amigos. No se queden allí parados. Tomen asiento. Siéntense. Tenemos toda la noche por delante. Les asusta. Es una peluca de pelo natural. Las colecciono. ¿Coleccionista? Es mi hobby preferido. Coleccionar pelucas de pelo natural. De mujeres jóvenes, pequeñas, color negro. ¿Negro? ¡Negro! ¡Negro! Lo voy arrancando. Uno por uno de la cabellera sangrienta. Y después, siéntense, amigos, y comencemos. Estoy muy hambriento. Digo, muy interesado. Señor Juan. La plata mañana la puedo traer. ¡No! ¡No! ¡No quiero dinero! ¿No? ¿Y entonces qué quiere? Prefiero cobrarme de otra manera. Nunca tuve una peluca cortita. ¡Ay! ¡Yo me voy de esta casa de loco! ¡No vuelvo nunca más! ¡Florencia! ¡Ándate a Pensilvania! ¡No me dejes solo! ¡No me importa su mercado! ¡Esperame! Bien. ¿Querían noche de brujas? ¡Tuvieron noche de brujas! No, a mí no, Timoteo. A ver, Timoteo. Muy bien. Estuviste muy bien, Timoteo. Muy bien. ¿Sí? Permiso. Lucía, ¿por qué no te quedaste en casa de Norita? Se hacía tarde y... ¿Y qué? Y quería aclarar algunas cosas. Me parece muy bien. ¿Y tu madre? Se quedó allá. Va a costar convencerla que todo fue un plan armado por Fabio y su cómplice. ¿Qué? Te lo voy a explicar, pero con una condición. Que hagamos una tregua. ¡Ay, no lo puedo creer! Sí. ¡Qué locura! Sí. Locura que casi nos ganó por estar peleados. Tienes razón. Nos hicimos tantos reproches. Ay, sí. ¿Cuánto tiempo separados? Mucho tiempo. Y lo peor de todo es que nos quedamos sin nuestro amanecer de amor. Bueno, pero aún estamos a tiempo. ¡Ay, Juan! ¡Claro! No tenemos el amanecer, pero tenemos el anochecer. Y como queríamos, estamos solos en casa.
Ay, no, mi amor, no, ahora no, ahora no. Pero, ¿y acaso no nos debíamos tantas horas de amor? Sí, pero... ¿Qué? No, estoy muy cansada. Claro. Estoy agotada, Juan. Fue un día terrible. Claro, claro, y eso nos agotó mucho. Sí, sí, la pelea. No, sí. No, no. Claro, demasiadas cosas. Uh-huh. La maldición, los fantasmas. Menos mal que nada de esto es verdad, porque si no, te puedo asegurar que nunca más me animaría a dormir sola. Ah. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana, mi amor. Que duermas bien. Vos también. Chao. Chao. Si estás jugando, mi amor. He cruzado océanos de tiempo para verla. Oh, yo estuve esperándolo todas estas noches. Qué hermoso cuello tiene, señora Lucía. Siempre fue suyo. Oh.